Señal Directa. Tiene actividad a partir de las 2, pues que no se le vaya a hacer tarde. En este instante es la 1:46. Le damos la bienvenida a la maestra Marielena Hernández, colaboradora de este espacio y es académica de esta casa de estudios, y la escuchamos como cada 15 días con mucha atención. Querida maestra, bienvenida, adelante. Josefina, muy buenas tardes. Pues estamos en la última colaboración del año porque nos va a tocar lunes en día primero y descanso de Navidad, así que con mucho gusto pues vamos a plantear hoy un tema que nos interesa tanto a periodistas como académicos y ciudadanos en torno a la premiación que tendrá lugar el próximo jueves 15 de diciembre a periodistas que obtuvieron el Premio Jalisco de Periodismo. Estará enterada la audiencia de Canal 44 que este jueves se entregará el Premio Jalisco a 4 profesionales ganadores en las categorías de noticia, reportaje, entrevista y fotoperiodismo. El 24 de noviembre, día en que se anunciaron los resultados, se nos informó que la categoría de crónica había sido declarada desierta. También el jueves 15, se premiará a un estudiante de periodismo y se distinguirá por su trayectoria profesional a una periodista otorgándole la presea El Despertador Americano. Bueno, pues en vísperas de esa premiación se ha suscitado un debate muy delicado en torno a la originalidad, oportunidad y rigor periodístico de el trabajo titulado Olvidan Fiscalía y Reglamento, Ley de Trata, publicado en El Informador, elegido por el jurado para ser premiado como reportaje y escrito por la joven reportera Andrea Cárdenas. Si bien la convocatoria del premio señala estrictamente que la decisión del jurado es inapelable, dos personas que reconocen en este reportaje información y trabajo de ellos que no fueron acreditados por la reportera, se han manifestado solicitando a la Secretaría Técnica del premio que se revise el caso, que se reconsidere este trabajo de reportaje, porque de premiarse se estaría enviando una señal desalentadora al gremio periodístico. Es decir, se pide que se revise exhaustivamente y apegándose al rigor que exige una investigación periodística el merecimiento del premio. ¿Por qué? Se acusa plagio. Plagio y falta de atribución. He leído todas las comunicaciones de la periodista María Antonieta Flores Astorga y algunas de Juan Manuel Estrada de la Fundación FAIN, en las que expresan indignación por esa apropiación de contenidos que se publicaron como si fueran nuevos en un segmento del reportaje Olvidan Fiscalía, Reglamento, Ley de Tratas, un segmento titulado Lucía, víctima de trata a los 15 años. He leído con interés y ojo clínico el reportaje de Andrea Cárdenas, de fecha 24 de junio de 2016, después de conocer y revisar el trabajo de María Antonieta Flores, titulado Son como esclavas. Este trabajo de María Antonieta, Son como esclavas, publicado en El Occidental en el año 2003, hace 13 años. Y puedo decir, en mi calidad de especialista en detectar tanto errores técnicos sin dolo como intentos atrevidos de engañar al profesor, que el reportaje premiado está hecho de dos partes, una propia, otra no. Es decir, sí, se puede reconocer el uso de trabajo ajeno presentado como propio en ese reportaje. Sea por falta de oficio, por ingenuidad o por otra cosa, el reportaje tiene problemas que harían necesaria su revisión por un segundo jurado. ¿Para qué? Para preservar la confianza en el premio. Lucía, víctima de trata a los 15 años, tiene un subtítulo, esta sección del reportaje, que dice así: el Consejo de la Judicatura reporta una sentencia condenatoria y 6 absolutorias en los últimos 3 años. El reportaje se compone de dos partes claramente identificables. Una es la historia trágica en la que se habla de Lucía, del sueño americano y del escape, y que es la apertura del reportaje con la que atrapa al lector. La segunda parte desarrolla el tema Pocos resultados en combate a redes de tratas, en donde se aborda el problema de que las víctimas no se acercan a las instituciones, de los vacíos en la ley,
de Puerto Vallarta como foco rojo y de fallas en prevención, capacitación y posible encubrimiento por las autoridades. La historia de Lucía se narra sin advertir al lector de que Lucía es un nombre ficticio, un nombre dado a la víctima por María Antonieta Flores Astorga para proteger su identidad en 2003. Tampoco se explicita en el reportaje de junio de 2016 que el de Lucía fue un caso publicado en El Occidental, insisto, en el año 2003, ni que gracias a este reportaje de María Antonieta Flores, la FBI intervino para desarticular una red internacional de trata y que la PGJ del Distrito Federal detuvo al tratante de personas Noé Quetzal Méndez Guzmán en 2012. Es decir, que el trabajo periodístico publicado en 2003 tuvo consecuencias sociales relevantes. En la primera parte del reportaje ganador en 2016, se reconstruye la historia de Lucía siguiendo el guión del trabajo de María Antonieta. Puede verse que se adaptaron frases aparentemente dichas por Lucía, pero que en el estilo de escritura parecen muy cuidadas, unificadas, como si se tratara de un personaje. De hecho, el texto inicia con un epígrafe de novela. Truncó sus sueños tras enamorarse de un delincuente. Parecería que la autora del reportaje quiso ilustrar con una historia muy emotiva y dramática la falta de interés en la agenda del Estado de Jalisco por el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual. Los pocos resultados en combate a redes de trata, señala el reportaje. Los vacíos de la ley, el hecho de que en Jalisco, que Jalisco es la tercera entidad en emitir una alerta de violencia contra las mujeres, pero que la ley es inoperante. Todo esto es muy relevante. Se habla también en este reportaje del diagnóstico de la ONU que revela las condiciones de vulnerabilidad en la región fronteriza de Jalisco, Nayarit y Durango con respecto al fenómeno de trata. Muy bien por eso, muy bien. Pero señalar la gravedad del problema de trata de personas con fines sexuales es lo que era el ojo del reportaje propio. ¿Qué justifica que la autora del reportaje utilizara la historia de Lucía, documentada hace 13 años, para integrar la fórmula de su trabajo, una fórmula de reportaje que contiene una historia, a la gente le gusta oír historias, un problema, datos, bien por la fórmula? ¿Y por qué no dio el nombre verdadero de la víctima, llamada Lucía, en un trabajo ajeno? Es verdad que la reportera llamó por teléfono a Lucía para hacerle algunas preguntas. Esto se lo dijo la propia Lucía a Juan Manuel Estrada de Fundación FAIM ante pregunta del mismo. Pero las preguntas de la reportera a Lucía no generaron datos esencialmente nuevos, distintos a los publicados en 2003, porque el guión ya estaba escrito. María Antonieta Flores en su momento sí se entrevistó con Lucía y con la mamá de Lucía. ¿Por qué no buscar otras historias sobre trata de personas en Jalisco, habiendo tantas? Pues porque el de Son como esclavas es el caso mejor documentado de trata de personas, según declara el propio Juan Manuel Estrada, que tiene parte del sustento de la historia en las cifras que él proporcionó. Una omisión como la de dar crédito a las fuentes consultadas y una licencia, quizás literaria, como la de recontar una historia ya publicada, son buenas razones para analizar, en el caso del reportaje que se pretende premiar, para analizar si se cubrieron al menos los criterios generales de evaluación de los trabajos que proponía la convocatoria. ¿Qué criterios? Oportunidad, impacto y trascendencia social y ética periodística. Revisar si los valores esperados del género reportaje se cumplen en el caso del que se pretende premiar. ¿Qué valores? Grado de profundidad de la investigación, inclusión de diversas fuentes. No hay fuentes, hay datos, pero no se dice de dónde se sacaron. Información o enfoque nuevo para hacer visible un tema de pertinencia social. Valor agregado, como estadísticas, mejores prácticas, casos en otros lugares, etcétera. Pero sobre todo, uno de los valores esperados en el reportaje, que se descubra una historia o información oculta o que alguien desee encubrir.
todo está establecido en la convocatoria del Premio Jalisco 2016. Si se quiere ser condescendiente, podría afirmarse que nada más hubo plagio en la historia inicial, unas 1,000 palabras o poquito más, contadas bajo el mismo guión del trabajo de María Antonieta Flores, aunque con ligeras modificaciones, como cuando un estudiante cambia la primera palabra y algún verbo para que el profesor no se dé cuenta de que transcribió un trozo de lectura y lo presentó como propio. Es decir, nada más es un poquito de plagio. 1,000 palabras. La parte más interesante de todo el reportaje que se pretende premiar. Es importante que el jurado, que el consejo del premio, analice si procede, analice si se está enviando un buen mensaje y pues lamentablemente tenemos que señalar cuando se tienen los datos y se conoce un caso como este. Ese es el comentario, Josefina. Y como lo dijo en un principio, maestra, pudiera ser un tema que solo interesara al gremio, espero que no sea así, que sea de interés general. Por ejemplo, preguntarle, maestra, el jurado no actuó con dolo al elegir este premio, ¿no? Eso yo no lo puedo saber porque, bueno, sabemos quién es el jurado a través de comentarios que aparecen en Facebook, pero no aparece en la página del premio, entonces yo no me atrevo a hablar de eso. Lo que sí puedo decir es que sea quien sea, hayan sido quienes hayan sido los miembros del jurado, si estamos hablando del género reportaje, que significa investigación periodística a fondo, pues podemos indagar, ¿verdad? Podemos indagar si el tema es verdaderamente original, podemos indagar más allá de la trayectoria del periodista, porque no tiene por qué ser joven o veterano, no es eso lo que importa, sino el rigor. Entonces, no basta con ver el texto, hay que indagar sobre el texto para poder emitir precisamente el veredicto de que hubo originalidad, apego a los hechos, fuentes, etcétera, y ética periodística. Entonces, insisto, no es cuestionar mala intención, sí es cuestionar el rigor en la revisión, eso sí. Así es, porque a lo mejor no puede ser original, o sea, lo que tuve que haber hecho, Andrés, dar seguimiento a ese tema del 2003, pero como ya lo expuso usted muy bien, maestra, citando fuentes. Si hubiera sido muy sencillo evitar este gran problema, si la autora del reportaje ganador hubiera mencionado, estoy tomando la historia de tal, hay formas de estar. A veces para que no sea una redacción pues árida, la pone literaria y no se dice, pero en este caso estamos hablando de autoría. Entonces, se tiene que decir de dónde viene la información. Por otra parte, el propio Juan Manuel Estrada, el director de la Fundación FAIN, también acusa que no se le dio crédito a información que él proporcionó y que aparece en las estadísticas que ilustran el reportaje. En general, el tema es sencillo. No hubo atribución a las fuentes y eso, desafortunadamente, se llama plagio. Así es. Querida maestra, feliz año. Feliz año, muchas gracias. Hasta Felices luego. Fiestas y nos oímos hasta el 2017. La voz experta de la maestra María Elena Hernández. ¿Y usted qué opina? Regresamos en 2 minutos.